Muy buenos días, compañeros de ruta. Hoy los invito a conocer al símbolo de la cultura paceña, Tito Nievas. Mi nombre es Víctor Hugo Cortés y así comenzamos un nuevo episodio de Kilómetro Cuyano. El camino de nuestro viaje nos lleva al Arco de Desaguadero, ubicado en la Ruta Nacional 7 e históricamente distinguido como la puerta de ingreso a la provincia de Mendoza. Su nombre se debe al arco construido en hormigón, que se destaca por ser la construcción más alta del lugar. Fue inaugurado en 1936 y declarado Patrimonio Cultural de la provincia en 2006. Llegamos a la entrada del departamento de La Paz y nos encontramos con el altar de la fe y el Calvario. Se trata de un monumento religioso ubicado en el ingreso del departamento que posee la imagen de la Virgen, San Cayetano y de San Juan Bosco. Don Tito Nievas, que viva, a usted lo andaba buscando. Quiero un corazón prestado pa' guardar esta tonada, y a cambio de esa gauchada le dejo el mío empeñado. Y ahora me dices, cántame tonadas con dulces motivos que me llegue al alma, que digan sus versos todo lo que me amas. Me dices, si muero, cántame tonada. Gracias, compadre. Gracias, muy amable. A usted por recibirnos, Dicto. A su salud. Más salud. Bueno, hemos llegado a la casa de uno de los referentes más importantes que tiene el departamento de La Paz. Y yo diría la zona este más hacia los límites con San Luis. Hemos llegado a la casa de Tito Nievas. Una alegría enorme haber llegado a este lugar y que vos nos recibas. Aquí estamos para contarle a la gente de Kilómetro Cuyano un poco de lo que has hecho, porque vos permanentemente estás haciendo, ya con tu ejemplo, con tu forma de vida, seguís haciendo. Pero, por ejemplo, para el homenaje que se le hace todos los años a uno de nuestros referentes mayores, que es Félix Dardo Palorma, ¿no es cierto? Vos has sido uno de los pioneros. ¿O me equivoco? Bueno, buenos días y muchas gracias por estar acá en mi casa. Sí, en cuanto al homenaje en sí, porque se le puede cantar, hacer poesía, un montón de cosas, pero ir a cantarle al cementerio surgió hace algunos años, y en 2002 precisamente, con un compadre resolvimos hacerle la forma original y ponerlo a la tumba de Don Félix, tocar la tumba de Don Félix, serenata, cantar, que le cantaron serenata, pagarle con vino paseño, hacer la ofrenda a la Pachamama, que no la inventamos nosotros tampoco, y el vino de La Paz, llegar a la tumba. Uh-huh. Y bueno, después bailar cueca con aro, gato con relación, ahí en el cementerio. Bueno, primero, por supuesto, está la ofrenda floral, palabras alusivas, y después hacer lo que hace cualquier cuyano. Que vengan a mi casa, los quedamos con pastel y locro, y tomamos un buen vino, se bailan unas cuecas, pegamos unos gritos cuyanos también. Bueno, de eso vamos a hablar después. Bueno, eso es lo que esencialmente hacemos. O sea, qué lindo, Tito, esto de recordar y de revivir la figura de un músico, más allá de que sea un músico, podría no haber sido músico, pero recordarlo con canto, con música, ¿no es cierto? Con danza, con alegría, recordarlo de esa forma y no de una manera angustiosa o... Bueno, sí, nosotros el día 23 de mayo, que está instituido como Día del Compadre de Cuyo, ese día le hacemos el homenaje precisamente nosotros. Porque el 23 de mayo nace, claro, Félix Dardo Palorma. De 1918.
y muere un 18 de abril de 1994. También le hacemos un homenaje, pero ya en la radio o en una misa. También le hacemos el homenaje a Pedro Palacio, o sea, yo le hago el homenaje a Pedro Palacio en el cementerio de Catita, donde descansan sus restos. También el homenaje se lo hago tal cual como el de Palacio. Donde también tenés un programa de radio, tenés dos programas de radio. Sí. ¿Hace cuánto? Y acá empezamos en el 99, 4 de octubre del 99, y estamos en el 3015 programa, creo que por ahí van. Hoy vas a cumplir ese dentro de un ratito, porque tenemos que irnos para allá. Sí, y allá en Catita tengo, hace 18 años que estoy en la radio Matí, en Catita. Y tenés la costumbre de recibir casi siempre con un poema vos. Y por ahí, soy medio picudo. Has escrito mucho vos también. Sí, hay dos cuecas que me han grabado por ahí, justamente el día del ambiente, del medio ambiente, también tengo una poesía del medio ambiente que he andado por ahí también. Y sí, varios temas. Poesías varias, muchas son. Preocupado y ocupado del rescate de un hecho dramático, histórico, que tiene que ver con el ataque de los indios ranqueles a los pobladores de la antigua villa, ¿no es cierto? Sí. Antes, el 7 de julio de 1927, chocan, están marcadas dentro de las catástrofes ferroviarias más importantes. Acá a 30 kilómetros está la Cadetes de Chile, donde chocaron dos trenes, un tren que llevaba soldados hacia Buenos Aires y un ferroviario. Murieron 14 cadetes chilenos y 18 ferroviarios. Yo después, digo 14 porque la historia dice 12, pero yo de una vuelta estuve en Chile y descubrieron la placa de dos soldados más que habían muerto. Y acá yo de un camarero también encontré. Hice un poco la historia y nosotros vamos a caballo, no se permite pasar para allá, no se permitía pasar el vehículo, y bueno, ya después tomamos la iniciativa de hacer el día más próximo, sábado y domingo, más próximo al 9 de julio, al 7 de julio hacemos una cabalgata hasta allá. Así que también estamos recordando con la idea loca de que, como el ave fénix, le surge de su ceniza a los cadetes de Chile, su pueblo ferroviario. Y bueno, lo otro es el 22 de noviembre, de 1868 ataca a los indios ranquelinos la antigua villa de San José de Concorto, de acá a 5 kilómetros para el oeste. Y bueno, tratamos de ir a caballo un montón de veces, fuimos en algunos casos por ahí, por entre el campo, no dejaba pasar alguien que había cerrado una puerta. Claro. Y después se reabrió ahora. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cabalgata como reapertura de ese camino también, que va a servir como nexo con Arroyito. Ah, mira. Y vamos a hacer conocer también un asentamiento indio, donde indio Huerpe, porque el ranquelino estaba por la Pampa, ¿no es cierto? Y unas cruces. Y esto lleva a la historia, cuando atacaron los indios ranquelinos acá, mucha gente buscando ayuda en ese camino, el camino de los Valdes, o huella de los Valdes, porque de tanto en tanto había pozos para que la gente se surtiera, y que fue utilizado entre 1700, 1800 y otro tanto, para la comercialización entre el puerto, la zona de Buenos Aires y la zona de Cuyo. Buscaba amparo ahí y encontró la muerte. Entonces, con el yugo de los bueyes de las carretas, hicieron la cruz. Y ahí fue enterrado. Nosotros vamos a hacer un homenaje como todos los años. Y ahora, con más razón, que tenemos la apertura, así que se van a sumar centros tradicionalistas. Y bueno, los invitamos a ustedes también para que esto de hacer conocer un poco la historia. Cómo no. Bueno, Tito Nievas, como habrán podido percibir, es una persona con mucha energía que seguramente aparece de practicar el atletismo, porque hemos visto algunas camisetas, hemos visto algunas medallas, hemos visto algunos trofeos, números de competición, etcétera, de lo que seguiremos hablando dentro de un ratito. Nos vamos a ir con Tito a su programa a chusmearle un poquito cómo es un programa de radio que ya lleva más de 3.000 ediciones, y nosotros capaz que formemos parte de una de esas. Muchísimas gracias. En este tiempo que estamos, en que tan fácil se olvida, dejando correr la vida sin saber a dónde vamos, justo es que nos detengamos un instante a meditar. Y entrando a reflexionar sobre costumbres de ayer, hoy debemos aprender para mañana enseñar. Muy bien, otro aplauso. Tito, ¿sabes qué? Necesito hacerte una pregunta, ¿no? Esto fuera de cualquier contexto. Pero yo estoy preocupado por saber
¿Cuál es el germen? ¿Dónde nació el grito cuyano? Para vos, ¿dónde, de dónde viene eso? A mi humilde entender me parece que nació en nosotros cuando escuchamos la tonada, sobre todo. Ante una alegría por algo que pasa, que nos alegra el corazón, una buena noticia, pero sobre todo creo que en una reunión cuyana, alguien canta la tonada y ¿cómo lo expresamos nosotros? Con un grito. Diferente al que se expresa en el litoral cuando alguien escucha un chamamé, zapucay. Cuando nosotros lo expresamos de esa manera. Me parece que de ahí nace. Por ahí viene. De la alegría escuchar un tema cuyano, sobre todo la tonada, porque si alguien canta una cueca, como que no. Sí, lo escucha, aplaude, hace palma, pero cuando se canta una tonada, invariable, solo nace grito. Gracias. Compadres, hemos llegado al final de este capítulo y nos despedimos con la increíble serenata de Carlos Palorma, sobrino del legendario Félix Dardo Palorma. En honor de la fragante flor que hay en cada mujer, porque entiendo que su ser, por propia naturaleza, se hizo para la terneza, la caricia y el amor. Dulce hermana de la flor, por su gracia y su belleza. ¡Qué bonito! Esto que no tengo la guitarra. De mi parte, cuando quiero una emoción paladear, suelo prender a mi ojal una flor que yo prefiero, que el sueño mal lisonjero cruza mi imaginación, pues concibo la razón de la flor a mi prendida. Llevo a la mujer querida, dueña de mi corazón. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Esa es la mejor mujer.